Corazón. Hola, nosotros somos Tres de Corazón. Estamos muy felices de estar en este especial de fútbol, de música y del mundial en el estadio Atanasio Girardot para Caracol Televisión. Todos somos Colombia, somos la patria. Me pongo la camiseta. Tres de Corazón le canta al fútbol sencillamente porque es una de nuestras grandes pasiones. Desde que armamos esta banda, desde que empezamos a componer canciones, tuvimos una canción futbolera que fue Carnaval, y siempre consideramos que uno en las canciones tiene que plasmar sus vivencias, sus pasiones, sus gustos, y el fútbol es algo que nos mueve mucho a nosotros desde niños. El fútbol nos unió, por ejemplo, a Pipe y a mí cuando en el 85 entramos a estudiar en kinder. Entonces hemos tejido una amistad alrededor del rock, del fútbol, y es algo que siempre le vamos a cantar porque nos encanta. Bueno, no consideramos que sea mejor cantarle al fútbol, al desamor, al amor. Simplemente Tres de Corazón le canta a las cosas cotidianas, a lo que se siente cada día. Un día puede ser la amistad, otro día puede ser la novia, la familia. Y el fútbol es una de las grandes pasiones también. Entonces, para todo lo que se vive en un día común, Tres de Corazón tiene una canción. Bueno, sueños futbolísticos que hayamos cumplido, pues obviamente no netamente futbolísticos, pues, sino en vínculo, pues, con Tres de Corazón y nuestras canciones. Poder compartir con futbolistas, pues, que admiramos porque ellos se han acercado a nuestras canciones o porque nosotros nos hemos acercado a ellos para que ellos participen. Entonces, canciones como Carnaval, como Orgullo del Pueblo, como Dame una Alegría, han tenido una vinculación, pues, muy fuerte con algunos jugadores. Eso nos ha hecho acercarnos a ellos porque han participado en nuestros videoclips. Pero sin duda, pues, hay un momento muy importante, y fue cuando pudimos tocar y estar en la misma tarima de la Selección Colombia después del Mundial de Brasil 2014, cuando ellos llegaron al Parque Simón Bolívar de Bogotá y nosotros estábamos ahí en tarima también. Y fue un momento muy bonito porque fue cantar el himno de Colombia al lado de ellos. Ellos como la selección y nosotros como un simple grupo que iba a tocar, pero nos tocó coincidir ahí en el mismo espacio. Fue algo muy bonito porque fue, ese día fue como entender que habíamos sido la canción oficial de la selección, por más que no hubiera sido oficialmente la canción reconocida. Se convirtió como en una canción que todo el mundo quería, y ese día se demostró. Bueno, la idea de las camisetas futboleras de Tres de Corazón, pues yo creo que fue mía, pues, hace algunos años, y era como, teníamos la intención, pues, de poder tener una prenda de vestir que nos identificara a nuestra propia banda como si fuéramos un equipo de fútbol. Algo, pues, que es tomado, pues, por supuesto, de algunas camisetas futboleras y rockeras que hemos conocido, como las de Iron Maiden, las de Sepultura y algunas otras, pues, que hay por ahí. Y a mí particularmente siempre me gustó, pues, que estas bandas tuvieran su camiseta futbolera como muestra de su afición por el fútbol. Entonces decíamos, si ellos que no le cantan al fútbol la tienen, ¿por qué no nosotros que sí tenemos un montón de canciones? Eso fue lo que hicimos, la sacamos, ya van como unas 7, 8 ediciones de la camiseta futbolera. La gente las colecciona, las compra, son camisetas, pues, codiciadas con nuestros apellidos. Han tenido variaciones, en algunas tiene el escudo de la selección y de la federación, en otras solo tiene nuestro escudo. Bueno, no, ha sido bacano, y creo que somos el único grupo colombiano hasta el momento con camiseta futbolera, o por lo menos sí los precursores en tratar de unir ambas pasiones. Los futbolistas nos han manifestado que escuchan nuestras canciones, e incluso Giovanni Moreno una vez nos contó que para él la canción Orgullo del Pueblo se volvió como en una especie de cábala y como de himno que él escuchaba antes de los partidos, y esta canción le daba como motivación y energía. Entonces, para nosotros que componemos la canción, es un orgullo saber que puede tocar el corazón de los futbolistas y llenarlos de motivación aún más para salir a la cancha. Recientemente Sebas y yo estuvimos con Cuadrado en Turín, y nos contó, pues, que había conocido otra de las canciones futboleras, Héroes, que la hicimos para la Copa América Centenario. Y también en el Mundial de Brasil muchos de los jugadores conocieron la canción, Barín, Zúñiga, Ibarbo, David Ospina. Bueno, y eso sin mencionar los jugadores que participaban en Dame una Alegría, que todos ellos, y en Héroes, que todos ellos la escuchan, les gusta, la ponen en sus redes sociales de vez en cuando.
Mondragón, Iván Ramiro Córdoba, Juan Pablo Ángel, Asprilla, que le fascina poner fotos del performance que él hizo en Dame una Alegría, que es una escena de él en un automóvil con Sebas y con unas chicas. Él siempre pone esa foto pues como en sus días más locos. Y bueno, no, sí, hay mucha cercanía con los jugadores y con nuestras canciones. Bueno, nuestros planes futbolísticos rockeros siempre están vigentes. Nosotros acabamos de sacar el disco de nuestros 15 años. Ahí hay una canción que se llama Vamos Tricolor, que es del 2004-2005, y la volvimos a sacar edición 2017-2018, como con la letra pues más actualizada. También quisiéramos pues cada que haya un certamen importante poder lanzar algún sencillo, alguna canción futbolera. No es fácil porque nos tocaría superar Dame una Alegría, y no es fácil de superarla pues por lo que significó esa canción, su repercusión, el videoclip, todo lo que ocurrió. Siempre vamos a querer cantarle pues al fútbol y a la selección. Vamos a ver qué oportunidades pues nos da la vida para seguirlo haciendo.